ilustrísimo señor alcalde don Miguel Francisco Bernardo, señor diputado don Francisco Subén Aragón, hermano presidente de la agrupación de cofradía don Manuel Bueno García, reverendo asistente y director espiritual don José Joaquín Cobo Rodríguez, hermanos presidentes y cofradías y corporaciones, hermanas y hermanos, buenas tardes y paz vos. La cofradía de la Virgen de la Guía, en nombre del cofrade, el hermano Antonio Garbésimo, y del mío propio como hermano mayor, le agradecemos vuestra presencia a este acto. Como todos sabemos, estamos celebrando los 25 años de la refundación de nuestra cofradía, siendo uno de los actos proclamados la elaboración de una revista que engloba estos 25 años. Amén de cuanto representa en la historia de nuestra Semana Santa en el transcurrir de esta cofradía. Se pidieron artículos y trabajos a hermanos y simpatizantes, con una respuesta muy positiva que nos permite hoy presentarla. La revista ha sido coordinada por nuestro hermano José Segundo Jiménez Rodríguez, pregonero, que fue en el año 79, historiador y sobre todo amante de Puente Genil, de su historia y de sus tradiciones. Pero nuestro hermano José Segundo ha querido que esta revista no se presente en la forma tradicional que se acostumbra en estas ocasiones, citar, recorriendo en parte las páginas de ella, artículos y escritores con breve resumen de sus contenidos. No. José Segundo ha pretendido en esta ocasión, y juzgo que lo ha conseguido, crear una fantasía escénica, un a modo de auto sacramental, recogiendo precisamente gran parte del contenido de dicha revista que espero nos dejen exaltos y complacidos. El montaje, puesta en escena y demás entresijos que conlleva una representación ha estado a cargo del hermano Javier Velasco Carvajal, hombre polifacético, dominador del arte escénico, del bello canto, de la música y la disertación, que además será el narrador y con sensibilidad y bien decir nos llevará con espirituales sentimientos que nos harán gozar de verdaderos momentos de deleite y belleza. Sin más, y repitiendo nuestro agradecimiento, os dejo con el narrador Javier Velasco Carvajal. Muchas gracias por vuestra atención. En una junta, hace ya muchos meses, propuso su cofrade celebrar y en dignidad poder conmemorar con gran generosidad, sin reveses, 25 años de refundación de la cofradía Virgen de la Guía. Oh, excelsa y sin mancha Virgen María, todos a coro dieron corazón. Y con penetrante calor humano y profundo pensar en lo divino, muchas sugerencias, ay, qué refino, aportaba cada cofrade hermano. Era en honra y prez de la Virgen de la Guía, madre que todos en ella conocían. Y se pensó fue de algo extraordinario, se vieron muchas posibilidades. Encontrar dinero era primario, a todo ello aportaron voluntades. Fueron los toros lo primero pensado y con conocimiento y gran tesón, poniendo todo el alma y corazón, el taurino festejo rematado. Así con esa gallardía y coraje que Puente Genil siempre sabe poner, con ese hondo cariño al paisanaje llena toda la plaza, casi impone, que por ello la fiesta no faltara y la Virgen muy contenta quedara. Y una solemne misa, gran capilla, muy cerca de los ataos, el cuartel, en la plaza de Lara. Siendo fiel, allí se congregó toda la villa. Todos los balcones engalanados, latiendo en gratitud los corazones. ¡Ay, cuántos motivos, cuántas razones! Con la Eucaristía, todos hermanados. Y nuestro emérito infante florido, ¡qué humilía! ¡Ay, qué obispo!
Vaya señor, quiere hondo a Puente Genil, pone amor y nos da un cariño definido, mensaje para que seamos pioneros, dando al mundo testimonio sincero. Luego el recorrido procesional, vaya aplauso de un pueblo agradecido, orna calles, hermosea el recorrido desde su comienzo hasta el final. La Virgen lleva bendición y amor, respetuosas calles de nuestra villa, cantad himnos, decir en octavilla que fuisteis reinas llenas de resplandor. Nuestra querida Virgen, por ser madre, lleva y comporta la misión sublime que la fe sentida a todos redime. Y para que a nosotros colme y encuadre, su dolor torna y vuelve en alegría, pues blasona ser Virgen de la Guía. Cuando el cofrade busca en sus jardines quiénes fueron sus hermanos mayores, y entre actas y recuerdos sus flores surgieron pronto como paladines. Fueron, sido, son y serán sudario, el apoyo y colaboración constante, partícipes del éxito triunfante, brazo derecho del encargo diario. Mientras, nuestro cofrade, nervios todo, no da parada a su movilidad, se inventa una comida de hermandad. Éxito, no podía ser de otro modo. Y es que Antonio Gálvez Silva es pimienta, y a que esto de ser cofrade le sienta. Y el manto de la Virgen, a bordar, nuevo, como obliga la coyuntura, azul, color de espíritu y premura del pensamiento, como algo cantar, es parte de nuestro cielo andaluz, oscuridad devenida visible, que en la noche para todos posible, con calor la cofradía, dando luz. Sus mujeres, sus cofrades hermanas, con presteza iniciaron la tarea, en silencio, sin que nadie las vea bordar, mas qué bordar, todas ufanas. Téngase el acto reconocimiento con un cálido parabién de aliento. Y se pensó hacer un cartel anunciador, y paleta y pintura por tinglado, el cofrade hermano, muy enamorado, comienza su tarea con gran amor. Con apropiado fondo musical, mucho entusiasmo y sentido del arte, nuestro inspirado pintor comparte su fe, su esperanza y deseo triunfal. La suprema obra que desea plasmar aturde un poco su imaginación. Es tan grande, tan digno el corazón, que le falta asiento a su perfilar. Antonio Carmona, pinta tranquilo, termina la obra, nosotros en vilo. Pero, ¿por qué de este conmemorar si desde el siglo XVII ya se procesionaba y junto al Nazareno se cantaba como madre, virgen y guía sin par? Si bien años después se relegara, recogieron los ataos en el relevo, proporcionando un procesionar nuevo para que a la guía culto no le faltara. Fue con precio honra muy considerada, como llave de la Semana Santa, abría y cerraba la amada mananta. Una voz, además, hizo llamada, y los ediles arrimaron hombro y tornóse el esplendor con asombro. Y una misa con todo lucimiento hacía preludio a una nueva primavera. Antonio Liébana, homilía sincera, y el resto, rezo y recogimiento. Se cantaron muchos motetes, saetas, por artífices que saben cantarla, la banda de música armonizarlas, y nuestras almas de gozo repleta. La Virgen de la Guía veíamos sonriente, mandando reflejos de gratitud, llenando el espíritu de virtud. Se convivió una eucaristía imponente, sus hijos, hermanos de la cofradía, mientras honrando a su Virgen de la Guía. Llegó la hora de procesionarla. Fueron los ediles, los portadores. No en balde fueron también co-creadores y ansiosos de dignamente sacarla. Con andas prestadas de otra cofradía, de otra virgen, la corona cedida, y si Cedillo al paso le da vida, Fernando Gálvez se dedica a porfía. Salieron con gorro de Barrabás,
unos jóvenes portaban el paso relevo de ediles, llegado el caso. Aquello representó el no va más. Al pie del cañón también se recreaba Francisco Valle, que acaso lloraba. Desde entonces, el bello recorrido, su expectativa, salida triunfal. El pueblo impaciente, la hora y señal, espera muy anhelante y divertido. Se abre la portada de los grandes días, de limpio y de estreno. Sus habitantes son celebridades tan importantes que se destacan presencias, lozanías. Son, no obstante, los cofrades hermanos los que mayor ilusión manifiestan, pues sus hombros, su sangre al paso prestan, dolor, cansancio soportan, pero ufanos. Es en aras de su Virgen amada la subsistencia más divina creada. Y pronto la antorcha, los atados, tomaron. Y desde entonces, con fuerza y vigor, con coraje, finura y con primor, la bandera de la cofradía alzaron. Todos, atados, cofradía, a la limón. Los enseres hicieron propiedad, hoy podemos decir ya la verdad, porque han puesto todo su corazón. No es normal que esta gran corporación, por su contribución a la cofradía, desee enriquecer su casa y ropería y portar a la Virgen hasta su mansión. Digno recibimiento le tributan hermanos que sus varales disputan. ¡Ay! Y la subida por la cuesta de Baena, ¡qué brío, qué regocijo, qué esplendor! El pueblo empiña, intenso su clamor, no cabe la gente, la calle llena. Suena el Barrabás. La Virgen alzada, se agudiza el murmullo de la gente, el anhelo se vive, se oye, se siente, virilmente hacia el cielo es levantada. Y al militar se sube hacia arriba en ristre, cirios, velas y bengalas. No más paradas, descansos ni escaladas, de un tirón, solo vivas, sin diatriba. Pero a nuestra Virgen aún no encerremos, y por otros panoramas marchemos. Son cada año los hermanos mayores el empuje y alma de este acontecer, imprimiendo todo su arte y su saber, sintiendo la ciencia de los mejores. La responsabilidad les obliga, el conseguir esplendor les cautiva, dar belleza a toda la comitiva hacen con entusiasmo y sin fatiga. Podemos, entre ellos, contar legión. Cada año se sirve un hermano nuevo recogiendo la antorcha del relevo y hacer la obra bien hecha, con ilusión. Póngase un recuerdo en esta ocasión y oigamos en silencio esta oración. Thank you.
una noche luminosa azulada, se desprendió un trocito de cielo. Al cogerlo se tornó terciopelo, a la atónita luz de la mirada. El trozo fue tomando con textura, acariciada por manos que adoro, iban bordando filigranas de oro, realzando el adorno su hermosura. Las manos, como hormigas laboriosas, iban cubriendo los detalles y rosas, trabajando cada tarde a porfía. Hoy se cumple el hechizo del encanto. Del trozo se formó el bello manto, regalo para la Virgen de la Guía. He aquí el manto totalmente bordado. Manos primorosas, su fe y el alma han puesto, es a su Virgen, y corazón presto, con primor y con tesón lo han elaborado. La abundante riqueza ornamental día a día se ve enriquecer, se acrecienta. Ya la bonanza en la cofradía cuenta desde aquel pedir prestado inicial, gran mérito las mujeres cofrades, que han puesto parte de este acrecentar, y es de justicia poder señalar su trabajo, su ilusión y sus bondades. Hermanas bordadoras, se significa este canto a vuestros lores mediante la entrega de estos ramos de flores. Puente Genil, pueblo de músicos, cantores, que a la historia ha señalado y con ondas sonoras ha enmarcado sus cielos, sus lares, sus resplandores, de compositores también es tierra, pléyade de músicos manifiesta. Hoy aquí, de esta dilatada foresta, la gratitud que la cofradía encierra a la figura de Antonio Ureña, que en elocuentes notas magistrales a la Virgen de la Guía, sus ideales escancia como muestra, como enseña. Antonio Ureña, la batuta te espera, encamina esta banda tan señera. Thank you.
Ya llega Antonio Carmona. Esperamos que sonriente, con su cuadro totalmente acabado. Su gestación, su sueño aquí plasmado, su realidad, su gran amor latente. He evocado el histórico momento del tan recitado sermón del paso. Quizá haya vivido pincel escaso, porque mayor aún es mi sentimiento. Antonio Carmona, tu arte es tan pleno, tu quid divinum tan grandilocuente, que es preciso colocar en tu frente la corona de laurel del arte heleno. Vaya de todos los aquí reunidos cantos y alabanzas indefinidos. Y en este abrazo me ha contado al oído la inspiración que vamos a ver a continuación. En sentimiento febril rinde a sus imágenes devoción. Penitentes, cofrades, los hermanos, ávidos de rendir culto de Dulía, organizan, rezan, todos a porfía mientras larga comitiva, muy ufanos, el camino triunfal y penitente hacen constancia de fe permanente. En la mañana rebrotan las flores, las figuras van hacia el Nazareno. Es la figura de Cristo, el Dios bueno, la síntesis de todos sus amores. Los atributos muestran reverentes en rítmica ofrenda de gratitud. Es fe en lo divino, la gran virtud que fluye y conmueve a los oferentes. Lirios claveles, no sé.
El pueblo lo mismo vive extasiado este sublime misterio insondable, este pueblo abarrotado y admirable, con el alma repite embelesado hasta que la ceremonia termina. Hermosa calle, Santa Catalina. El astro sol entreabre camino ancho, buscando ponerse en lugar de honor, para no perderse el sumo dolor que el pecado transformó en destino. Por la calle Don Gonzalo pululan en prieta formación, llena, repleta, figuras, penitentes, ya completa aún el bullicio y más gente estimulan. Se aprietan aceras y paredes que la marcha del Imperio Romano da más presión y más calor humano en la mañana llena de mercedes. Se va acercando la profética hora del paso, Cristo y la guía redentora. Pasito a paso, oh, 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 oh.
hora matutina, el sol con sus rayos cuece el ambiente. La muchedumbre se agolpa imponente, no cabe alfiler, ni siquiera moina. Viene entre la masa de corazones el terrible del mundo redentor. Detrás su madre, en encendido amor, rojos los portales en emociones. Ya ha detenido el paso del terrible, de frente, mirando a la comitiva, esperando la proximidad viva del exegeta, encuentro ineludible. Mientras la Virgen, en un tiempo escaso, se acerca y comienza el sermón del paso. Pero antes de entrar de lleno en el tema, miremos de la historia el contenido, veamos lo que escrito está definido y hagamos de todo ello nuestro lema. Nuestro gran poeta Pérez Carrascosa, también otros muchos egregios poetas, fueron del sermón del paso exegetas. Pérez cantó con música preciosa en sus hermosas fiestas de la Puente nuestra inigualable Semana Santa. En vivo, más que narración, se canta con acento tan andaluz ferviente el momento del prendimiento vil, así salmodiado en Puente Genil. Lo que a mí me preguntó es el prendimiento que le hacen en la plaza. 6 u 8 soldados prenden a la Virgen cruzando sus lanzas, y un cura desde un balconcillo le dice: ¡dejadla pasar! ¡Dejadla! Que es la madre que va buscando a su hijo. No es una lástima. Y más cosas que yo no me acuerdo, dichas tan bien y con tan buenas palabras, que me armaron uno aquí dentro que me se saltaron hasta las lágrimas. El salesiano José Ruiz Cabello, con una jocosa prosa sentida, narraba de su niñez muy vivida la visión que le causó este atropello. Más de 39 años después, cuenta la impresión que estaba latente en su alma, la mirada de Cristo, toda en calma, como niño, su furia muy violenta. Un pregonero desde un balcón leía, qué atrevimiento, la sentencia infiel. Poncio Pilato, muy cínico y cruel, colmaba su edicto en una felonía. Que en cárcel el alcalde no pusiera, era el mayor tormento que sufriera. Quizá el más completo y definitivo sermón del paso quede reflejado de Agustín Rodríguez, quien ha dejado una marca y acento definitivo. Siguiendo, pues, sus magníficos pasos, actualizaremos cada momento a tenor del recitado argumento, pausando su verso, según los casos. Así como la estrofa es diferente, el contenido se entenderá bien. Vaya por tanto nuestro parabién a don Agustín, egregio docente, y entremos de lleno en su gran poesía tan llena de amor y de filosofía. Pero es cierto lo que se dice, que no fue al sermón del paso, que no ha sentido usted tampoco la sentencia de Pilato, y no ha visto el prendimiento que les hacen los romanos a la Virgen de la Guía. ¿Pero en qué está usted pensando? Pues ya sabe que se ha perdido lo mejor del Viernes Santo. Sí, señor, lo que oye usted, lo mejor y más sonado. Si hasta vienen de Madrid solamente a presenciarlo. Y no me ponga usted esa cara, ni me mire así asombrado, porque usted puede convencerse y ver que yo no lo engaño. Cuando sienta usted las 2, la tarde del Viernes Santo, se encara hacia la plaza que tiene el paseo al lado, y ya verá cómo es cierto todo lo que le estoy contando. Fíjese usted en un balcón que habrá corrido a todo lo largo, revestido de terciopelo y con el cura asomado,
para decirnos desde allí el sermón que hace la granja. Ese balcón principal, la presidencia del alto. En el paseo verá usted que está Jesús colocado y que se encuentra a su vera San Juan con el dedo apuntando, la Santa Mujer Verónica con el pañuelo en la mano y María Magdalena arrepentida y llorando. En la plaza no ha de ver ni un sitio desocupado. Cada 10 de la mañana ya están por allí andando las mujeres casi siempre muy pacientes para estos casos. Y si van 6 horas antes, para que no le falte el lado. Ya la verá usted llegar con su silla bajo el brazo, con 4 o 5 chiquillos y un quitazo encarnado para no dar un reventón y para no hacerse cargo. Luego se forma un jolgorio que lo deja usted atontado, porque a lo mejor le sale 5 o 6 niños llorando y una mujer dando voces y otra que grita: ¡cuidado! ¡Retírese un poquillo! A ver si nos aprieta tanto. ¡Avellana, garbanzo, suspiro del Viernes Santo! Aquel que canta saeta, este que viene alumbrado y tropieza con el cirio y se tiende a todo lo largo. Eso es tener alegría. Eso sí que es entusiasmo. ¿Qué más quisiera Sevilla? Si es una pargata al lado. Después, cuando empieza el cura el sermón que ha de soltarnos, se va haciendo silencio y todo el mundo va callando. Y hay que oír aquel sermón con aquellos latinajos y aquellas cosas tan buenas que el cura nos va contando. Él comienza la pasión con lo mal que se portaron aquellos perros judíos con Jesús, que era tan santo. Hermanos, Cristo Redentor del mundo se halla presente con la cruz cargada. La maldad de los hombres lo ha mostrado. Camina lento, casi moribundo. Por redimir tus faltas y maldades, generoso, ofreció este sacrificio para atajar el desenfreno y el vicio, soportando tantas iniquidades. Los azotes, las espinas, la cruz, símbolos de la pena y del dolor, sufre y tolera Cristo por amor, buscando tu reflexión y tu luz para que te apartes del vil camino y lo lleves a otro feliz destino. El joven Juan, el discípulo amado, que tuvo el coraje de estar presente, señala la redención, muy consciente de que con Cristo el hombre ha de ser salvado. La Magdalena, con carga y pecado, llora profundamente arrepentida. Valiente también, todo dolorido, su pecar mucho, mucho es perdonado. Otra mujer, con un paño en la mano, quiere de Cristo limpiar su sudor. La Verónica siente gran dolor de un Dios que al enemigo llama hermano. La gran lección de la calle amargura es gran cita en la Sagrada Escritura. Y María, la de los 7 puñales con su resplandeciente manto azul, andando, norte y guía de los mortales, a sus pies los ataos, su corporación, blasón que mitiga el hondo dolor de la madre con su hijo redentor, anegada en llanto, toda aflicción. ¿No habrán estos malvados compasión? Exe homo, Cristo con la cruz a cuestas, la mater dolorosa, voces prestas a culminar la gran desolación. Jesús tiene que oír la sentencia vil dictada por el Pilato servil. Y cuando llega la hora y el cura lo ha preparado, se presenta un pregonero con un papel en la mano para decirnos la sentencia que manda Poncio Pilato. Tiene una cara de búho que da susto de mirarlo y una vestidura antigua que parece un bicho raro. En principio la sentencia
y con gesto vinagrado va diciendo el pregonero: mando yo, Poncio Pilato, presidente de Judea, que Jesús sea condenado. Además, que lo desnúen y lo vistan con un sayo y que lo azoten con fuerza a una columna amarrada. Que lo coronen de espina. A él sí que debían matarlo. Que le pongan un madero y que lo suban al Calvario. Y después que allí en la cruz lo claven de pies y manos. Cuando dice esas palabras me dan ganas de ahorcarlo. Y como si no estuviera conforme a aquel sanguinario, pide también que Jesús sea después crucificado. No sé cómo me contengo cuando pronuncio este fallo, porque quisiera subir y por el balcón tirarlo. Pero se lleva lo suyo, lo ponen como un guiñapo. ¡Que se vaya ese traidor! ¡Sos sinvergüenza! ¡Ordinario! ¡Cobarde! ¡Vil asesino! Grita una vieja llorando y hasta el mismo cura dice, poniéndose encorajado: ¡calla, boca sacrílega, que tu lengua es un taladro! Y escucha la voz del ángel, porque su acento es sagrado. Y se asoma en el balcón un ángel vestido de blanco y pronuncia una sentencia que dan ganas de abrazarlo. ¡Qué cosas tan hondas dice! ¡Qué bien las está soltando! ¡Y qué tonación más fina! Es tal mente de un canario. Cuando acaba la sentencia y al cabo de un rato largo viene lo del prendimiento, que es lo más bueno del paso. La Virgen, que está encerrada en una iglesia de al lado, sale en busca de su hijo y San Juan la va guiando. Suenan de pronto tambores. Se acercan unos romanos y cruzándose sus lanzas, ya no se puede seguir andando. Se pone el pelo de punta al presenciar este cuadro, porque se escuchan lamentos y suspiros prolongados y sollozan las mujeres y después sueltan el llanto. Los niños se ponen tristes, los hombres se quedan callados y la Virgen allí presa parece que está llorando, hasta que se jalta el cura y le dice a los romanos: ¡dejadla pasar! ¡Dejadla! Oyen esto los soldados, se retiran con sus lanzas y le dejan libre el paso. Después llega frente al hijo la Virgen, se queda mirándolo y se le destroza el alma cuando lo ve tan postrado. Recibe su bendición y para terminar el acto bendice Jesús al pueblo que está a sus pies congregado y que lo mira con fe y le llama el soberano y que quiere el nazareno más que a todos los demás santos. Porque ya le he dicho a usted lo que es el sermón del paso. No desperdicie más tiempo. No se lo pierda este año si quiere usted conocer lo mejor del Viernes Santo. Thank you.
Y sigue la procesión su recorrido. Un descanso hasta la hora vespertina. La cofradía toma algo de cocina tras un agotador día, merecido. Por la tarde se reanuda el cortejo, calles y cuesta arriba a su ermita. El pueblo que nuevamente palpita da vivas al terrible y al festejo. Mientras, la Virgen de la Guía, encerrada en su ermita, espera nueva salida el domingo siguiente, llave y vida de la Semana Santa proclamada. Demos todos un profundo grito a porfía. Digamos, ¡viva la Virgen de la Guía! Parte de todo lo cuanto aquí se ha visto está recopilado en la revista. De los autores, su nombre, la lista, en el prólogo de ella está previsto. Vaya pues solo lo representado en el testimonio de lo que en ella ha escrito. Voluntad y honrar a la Virgen, grito unánime de todos reflejado. Así, querido hermano, paz y bien. Que su lectura sirva de solaz y que en ella encontréis sosiego y paz, como a través de María y su parabién encuentre esta elocuente cofradía cuya bandera es la Virgen de la Guía. Y queda un remate final como broche, no es bien nacido quien no es agradecido, y este esfuerzo con muchos repartido es fruto voluntad, magno derroche de entidades de la Virgen amante. Desde su concepto, con afición, acogiendo la idea de corazón y con un esplendor para la Virgen. En ello fueron anhelantes. Que mejorar, que dar pública gratitud. Tan gran honor debe corresponder a aquel que muy bien supo entretejer poniendo su alma y su solicitud.
y no puede ser otro que se añade sino Antonio Gálvez Silva, el cofrade. Muchas gracias, hermano. Yo creo, si los nervios no me traicionan, que lo que aquí se ha vivido hoy quedará para la historia. Yo no he dicho ni quiero ni ser ni más ni menos, pero creo que hemos hecho un gran acto. El manto de la Virgen se lo merecía y la Virgen de la Guía, todo lo que le hagamos por ella, es imprescindible que llegue al sitio que hoy le corresponde. La verdad que agradezco a todos los que estáis aquí, a los que no habéis podido venir. El sitio es el más idóneo para el acto. Habéis visto que se han quedado algunos sitios vacíos, no sé por qué no habrán venido. Todas las tarjetas y todas las invitaciones estaban repartidas a corporaciones, cofradías y demás estamentos. Y la verdad es que hemos pasado, a mi propio entender, de que el acto es maravilloso. A las corporaciones y a las cofradías, que en su momento, en todo el recorrido de estos 25 años, han estado por nosotros. En este 25 aniversario han estado codo con codo apoyándonos para que esto sea una realidad. Y yo, claro, lógicamente, le tengo que decir que deberíamos de dar un fuerte aplauso a María José y a Francis Saldaña, que no lo ven nadie, pero parte de lo que aquí ha ocurrido lo tienen ellos la culpa de que salga tan bien como ha salido. Un aplauso a los de arriba. A todos los miembros de mi cofradía y mi junta directiva, que no han escatimado en ningún momento esfuerzo a la llamada de Antonio Chifarri. Los hermanos han estado en cada momento en su sitio. Le he dicho a Juan, Pedro, Antonio, prepárate, y han estado ahí. Me siento orgullosísimo de ellos y no puedo tener nada más que pediros un gran aplauso para todos ellos y para todos los que nos han ido llevando al camino que hoy hemos terminado. No me puedo olvidar de algunas firmas colaboradoras que en mi 25 aniversario de la cofradía pues han colaborado con nosotros. Y para ellos, que están dispuestos siempre a todo lo que nosotros le pedimos, muchas gracias. Y a mis hermanos, los músicos, lógicamente. Y a Tomás Ureña. Y a Antonio Ureña, que es el que escribió Virgen de la Guía. Yo el acto no lo veía sin ellos. Porque la verdad que la música de Puente Genil, la música de Mijatao, del Imperio Romano, es la que da vida a estas cofradías y a la Semana Santa de Puente Genil. Yo le pido otro gran aplauso, como le hemos dado antes, pero más fuerte, porque se lo merecen de verdad, que están siempre dispuestos a lo que Antonio Chifarri le pide. Yo quisiera que Antonio Ureña se subiera para arriba, que le voy a hacer entrega de un reconocimiento, quizás lejano, puesto que se lo teníamos que haber hecho mucho antes, pero ha llegado el momento de agradecerte esa marcha tan bonita, Virgen de la Guía.
Cofradía Virgen de la Guía, 25 aniversario de la refundación 1974-1999, a don Antonio Ureña Delgado por la composición de la marcha procesional titulada Virgen de la Guía, compuesta especialmente para esta cofradía Puente Genil, 7 de febrero de 1999, el cofrade mayor Antonio Galvezima. También al ilustre ayuntamiento, el ilustre ayuntamiento que con nosotros se está portando de maravilla. La verdad es que el sitio era ideal, todo lo que nosotros le hemos pedido, gracias a Dios nos lo ha concedido, y no es mal de que reconozcamos pues su prestación hacia nosotros. La primera revista de este 25 aniversario, la conmemoración del 25 aniversario, es para el señor alcalde, don Miguel Vallejo Berrada. Me está diciendo Antonio que son dos revistas. Una para don Miguel Vallejo, al ilustrísimo, perdón, espérate, mando la revista equivocada. De todas formas, mientras explico una cosa, vienen dos revistas porque Antonio comentaba que, efectivamente, que tenía el sentido dos revistas, una para don Miguel Vallejo, como alcalde de nuestro pueblo, y otro, la generalidad de que sea para el pueblo de Puente Genil. Al ilustrísimo señor alcalde de Puente Genil, don Miguel Vallejo Berral, le dedico esta revista en nombre de la Cofradía Virgen de la Guía y en el mío propio por su maravillosa colaboración desinteresada con la cofradía, el cofrade mayor Antonio Calves Silva Chifar. Y esta segunda revista, al pueblo de Puente Genil, representado por el ilustre ayuntamiento, para que quede constancia en los archivos municipales de la conmemoración del 25 aniversario de la Virgen de la Guía, el cofrade mayor Antonio Calves Silva. Y cómo no, a la excelentísima Diputación de Córdoba, que es la que ha hecho posible que esta revista esté aquí hoy. Cómo no, a su señor diputado, el cual, amigo de la Corporación de los Atados, cuando nosotros le planteamos de que necesitábamos una revista para conmemorar este acto, encantado abrió los brazos y dijo: Antonio, no te preocupes, que yo haré todo lo posible para que esta revista esté a su punto. Hemos pasado muchos nervios, incluso él también, pero en su momento está aquí y gracias a él, esta revista hoy ha dado la luz. Al ilustrísimo señor presidente de la excelentísima Diputación de Córdoba, del cofrade mayor y en nombre de la cofradía Virgen de la Guía, por su aportación desinteresada al editar nuestra revista, el cofrade mayor Antonio Galvez Silva. Para el presidente de la Diputación. Al ilustrísimo señor don Francisco Zurera Aragón, diputado de Patrimonio y Régimen Interior de la excelentísima Diputación de Córdoba, agradeciéndole su desinteresada colaboración en la edición de esta revista conmemorativa de nuestra cofradía Virgen de la Guía, el cofrade mayor Antonio Galvez Silva.
Y cómo no, aquí estamos todos reunidos por algo. El responsable directo de todo este acto soy yo, lógicamente. Pero el que nos ha movido y el que ha hecho todo este follón es don José Segundo Jiménez Rodríguez, que está tan loco como yo. Entonces, yo lógicamente a José Segundo Jiménez no podía dejarlo atrás. ¿Por qué? Puesto que cuando yo fui en busca de él, me dice, tan loco, Antonio, va a liar la mundial, pero yo estoy contigo y yo me voy a liar tan loco como tú. Así es que a José Segundo, arriba. Un aplauso para José Segundo. Aniversario de la refundación 1974-1999 a don José Segundo Jiménez Rodríguez por su maravillosa y desinteresada aportación en la revista conmemorativa y del guión escrito sobre el aniversario y sermón del paso celebrado en el Teatro Circo Puente Genil, 7 de febrero de 1999, el cofrade mayor Antonio Gabriel Silva. Que también tiene su letrita a mi amigo y hermano de cofradía don José Segundo Jiménez Rodríguez, principal colaborador para que esta revista viera la luz. Mis mejores deseos de que disfrutes con tu creación y ocupe un lugar relevante en tu archivo, el cofrade mayor Antonio Gálvez Sima. Tengo que hacer como escultor
necesito los materiales. Y el cincel me lo da en los recuerdos un Fernando Gálvez hace 30 años llorando con los atados, porque le querían cambiar el orden allí en la parroquia, la agrupación de cofradía entera, intentando cambiarle el orden. Cuando has convivido en esa comida de hermandad con los hermanos y ves esa nobleza que hay, hombres del trabajo, que se entregan con esa ilusión. Yo podía, voy a cortar porque si no era hoy cuarto, no lo teníamos previsto. Cuando ves esa música tocando, esa subida de la Cuesta Baena, en fin, tienes que te han dado el cinturón. El martillo, ay, yo quiero tener un recuerdo para Antonio, perdón, Manuel Chifarri, el padre, Chifarri padre, cuando yo desde la dirección decía a Manuel Chifarri que necesito los romanos porque viene un colegio que le vamos a enseñar. Manuel estaba allí sin recitar y tenía luego además la delicadeza del gesto, la ilusión, porque para aquellos niños le ponía la Coca-Cola, le ponía la Fanta, le ponía todo. Esos son detalles tan humanos que se le queda a uno grabado. Yo tengo una amistad muy grande con el hermano mayor, Pedro Rivas, con el cofrade y sus hermanos. En fin, yo creo que algo más tengo apuntado por el corto. Es el martillo. Es el martillo. Y entonces, pues, salió. El ordenador lo hizo lo demás. Salió. Pero quedaba todavía un broche. Cuando el escultor hace, hay que limpiar, hay que pulir, hay que encarnar, si es de cartón, y eso lo ha hecho este equipo. Lo ha hecho este Javier, que está más loco que yo todavía, y lo ha hecho el equipo que es por aquí, y Antonio Carmona. ¿Dónde está? También. Entre todo ello, bueno, hemos intentado llevar algo de la ilusión, porque yo tengo que remachar. Cuando vemos ese sábado de romano, ese gallo, esa bengala, corto, que si no me entusiasmo y hablo otro libro, como diría mi amigo, bueno. Pues entonces, ve uno, es que hay fotografía ahí que se ve al hermano, al cofrade con un empaque, ese es el espíritu, esa es la ilusión, y ese había que exportarlo, y si lo hemos conseguido bien, y si lo aprobaron en este momento. Muchas gracias. Y cómo no, lógicamente, lo que ha dicho ese segundo, hay un tercer loco. El tercer loco ha sido Javier Velasco, maravilloso, ha vuelto loco a todo el capillado, pero la verdad es que es un fabuloso como persona y además ha hecho un acto para mí divino. Javier, un aplauso para él. La leo yo. Cofradía Virgen de la Guía, 25 aniversario de su refundación, 1974-1999. A don Javier Velasco Carvajal, por su desinteresada labor hacia esta cofradía, como presentador en la comida de hermandad y como narrador en el acto celebrado en el Teatro Circo, Puente Genil, 7 de febrero de 1999. El cofrade mayor. Entonces, yo creo que él, tanto como los demás, se lo merece bien y mucho más. Vamos a ver. Bueno, yo conocía el guión todo, absolutamente todo, menos esto. Si no, seguramente no lo voy a dar, no hace falta. Lo que sí le agradezco a Antonio, que digamos que es la persona en la que ha confiado en mí,
que me haya dado la oportunidad de compendiar las cosas que más amo, compendiar el amor a nuestro pueblo, a nuestra Semana Santa, a la música, a esta parte del escenario. Seguramente será porque mi procreadora nació, o sea, en este teatro, y sobre todo la experiencia de la hermandad y del cariño que se respire, eso que se ha respirado en estos días de ensayo. Eso es un lujo, que eso sí que realmente es un regalo, y insisto, darle las gracias por haberme dejado estar en este entresijo para disfrutar de tanto cariño, de tanta hermandad como se ha respirado todo en torno al manto de la Virgen de la Guía. Muchas gracias, hermano. Bueno, y lógicamente mi compañero del alma, Antonio Carmona. Le voy a dar un abrazo porque es el autor de todo. Esto no me lo esperaba yo que me iba a sacar, pero quiero decir una cosa. Tengo que darle las gracias a mucha gente por haberme aguantado también, porque soy muy nervioso y sé cómo se pone. De lo que antes leí ahí, sí puedo decir una cosa. Es una tontería, pero me siento muy orgulloso. Dice que hubo un artista que se llamaba Miguel Ángel, que cuando hizo Moisés le pegó con un martillo en el cincel porque le dijo, habla. Y yo puedo decir que en algo supera a veces porque mi carta ha hablado mucho. Gracias. Y lógicamente yo pido que suban todos los que han participado en este, digamos, auto sacramental, para que le demos un fuerte aplauso y además hacerle una pequeña entrega a este apóstol tan sublime, el cual, de momento que le pusimos la idea, él dijo, aquí estoy yo, lo que tú quieras, Antonio. Así es que todo arriba, todo para dentro, todo. Lógicamente, yo a mi hermano de corporación, pues en su momento le entregaré todo lo que ellos se merecen, pero para que el acto no fuera tan largo, tendríamos que nada más que reconocer a ciertas personas que han colaborado, entre ellas Antonio Luque, que con este pergamino le agradecemos su participación a este acto. Cofradía de Nuestra Señora de la Guía, en recuerdo del 25 aniversario de su refundación, dedica a don Antonio Luque Ortiz, a título de reconocimiento por haber participado en el pregón dedicado a la Virgen de la Guía, Puente Genil, febrero de 1999, el cofrade mayor Antonio Gálvez. A María Teresa López, porque la verdad es que subiera un escenario vacío y con tanto público que decir una poesía tiene más de cántaro. Cofradía de Nuestra Señora de la Guía, en recuerdo del 25 aniversario de su refundación, dedica a doña María Teresa López Cosano, a título de reconocimiento por haber participado en el pregón dedicado a la Virgen de la Guía, Puente Genil, febrero de 1929, el cofrade mayor Antonio López Silva.
Y cómo no, a mi hermano de corporación, Francisco J. Membiela. Cofradía de Nuestra Señora de la Guía, en recuerdo del 25 aniversario de su refundación, dedica a don Francisco J. Membiela Prieto, a título de reconocimiento, por haber participado en el pregón dedicado a la Virgen de la Guía por de Genil, febrero de 1999, el cofrade mayor Antonio Galvez Silva. Y lógicamente, pues no me queda más que dar un abrazo a todos uno por uno, porque la verdad es que han sido fenómenos. Bueno, vamos a compartir una copita de vino, así posiblemente se nos pasen los nudos que hemos cogido esta mañana en el Imperio Romano. Así que cuando termine, ya hemos terminado, pues se va a repartir la revista y nos vamos a tomar allí una copita de vino todos juntos como buenos hermanos. Bueno, y lógicamente como en el programa no estaba previsto, pero no es para mí, no creía que era bonito terminar y ya nos vamos. Nos vamos con un paso doble de nuestro pueblo, que yo no sé si tendrá partitura o no, pero ellos lo saben de sobra. Así es que, hermano Tomás, termina este acto. Thank you.
la cofradía de Nuestra Señora de la Guía, con motivo del 25 aniversario de su reorganización, ha presentado un cartel realizado por el pintor pontanés Antonio Carmona. Es una reproducción impresa de un cuadro al óleo donde se representa el sermón del paso que se hacía la mañana del Viernes Santo por los años 20 de nuestro siglo. En la explanada existente entre el paseo y el ayuntamiento y ante la ermita de la Caridad. La composición del cuadro la conforman tres espacios. El inferior, ocupado por una masa de público y donde se destacan los pasos de Jesús Nazareno y de la Virgen. El espacio intermedio está formado por los edificios figurando en primer término. El mayor espacio del cuadro y en su parte superior, el retrato de la Virgen de la Guía, representándola como es y sin corona, consiguiéndose con ello que la cara de la Virgen sea el motivo principal de la composición armoniosa de todos estos elementos. Antonio Carmona Ruiz, autor del cartel, es hermano de la cofradía y en la ejecución de la obra, junto con su arte innato, ha puesto el cariño que tiene hacia la imagen. Junto al cartel, la cofradía de la Virgen de la Guía ha publicado una amplia revista donde se hace historia de los 25 años de la refundación y en la que han colaborado muchas personas relacionadas con la cofradía y en general con la Semana Santa pontana. El presidente de la Diputación de Córdoba, José Mellado, Francisco Zureda, diputado de Agricultura, Manuel Bueno, presidente de la Agrupación de Cofradías, Javier Martínez, obispo de Córdoba, y Antonio Liébana, director espiritual de la cofradía, han participado en la revista dedicándoles unas palabras de enhorabuena, así como de reconocimiento por la labor que la cofradía viene realizando. Antonio Gálvez, cofrade mayor, hace historia de su participación en la cofradía desde su cargo en 1980 hasta el presente año en el que finaliza su mandato. A través de este saluda, Antonio Gálvez ha agradecido a todos los hermanos la colaboración y también recordó a los hermanos fallecidos. La historia de la cofradía, que se remonta a 1595, la ha plasmado el historiador José II Jiménez Rodríguez. Por su parte, José Aires Rey ha hecho historia de los 25 años desde la reorganización de la cofradía. Las circunstancias coyunturales en el espacio y en el tiempo convergieron hace 25 años para lograr la reorganización de la cofradía de la Guía y conseguir que el pueblo pudiera ver de nuevo a la Virgen por las calles, recuerdos y añoranzas de Andrés Bojoyo. Juan Ortega Chacón también ha participado en la revista, haciendo semblanza de la cofradía. Los diferentes hermanos mayores que han pasado por la cofradía son Manuel Gálvez, José Jalao, Gregorio Marcelo, Manuel Medina, Antonio Romero, Francisco García, Salvador Luna, Antonio Béjar, Manuel Jiménez, Eduardo Estrada, Francisco Carmona, Agustín Gutiérrez, Francisco Sánchez, José Márquez, Antonio Cuenca, Andrés Bojoyo, Francisco Aguilar, Francisco Manuel Rivero, José Jaén, Manuel Gálvez, Francisco Franco, Fernando Gálvez, Jaime Arroyo, Antonio Cuenca, Antonio Ruiz, Pedro Rivas y Manuel Hurtado. Pedro Rivas Bachos hace un recorrido de la vinculación de la familia Gálvez con la cofradía. Asimismo, se le rinde homenaje en la revista a las camareras de la cofradía y a la Corporación de los Ataos, que tanto ha luchado por ella. Igualmente, Rafael Bedmar hace un recordatorio de la marcha de Barrabás. Antonio Carmona hace una trayectoria por los enseres, patrimonio de la cofradía, así como de las restauraciones que se han llevado a cabo. Se rememoran las actividades que ha cometido la cofradía, como son la corrida de toros del pasado año, que gozó de un gran éxito, o la comida fraternal. Imágenes, personajes, poesías, alabanzas y reconocimientos a personas y hechos significativos que han tenido lugar a lo largo de estos 25 años e inclusive desde el siglo XVI. Una publicación que ha contado con el apoyo de un gran número de personas que quieren a la Virgen de la Guía y que por este motivo luchan por la cofradía que cada año cuenta con un número mayor de devotos.